church on Sunday when we didn't sleep too late. But now you need. Al traer a magos de fuera que no tenemos hábito de verlos por aquí, pues traer esos magos y tener esa oportunidad de verlos hace que venga gente de todas partes. La aceptación ha sido buena, es algo a lo mejor que a lo que no están muy acostumbrados, no hay mucha programación de magia en Bilbao. Y yo creo que sería muy positivo seguir en esa línea porque la gente ha entrado muy bien a la actividad. Ayer estuvimos en la conferencia con Luis y con Miguel Ángel y la verdad es que se aprende mogollón de cómo funciona el cerebro, cómo nos engañan y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad es que mola mogollón. Me he encontrado una afluencia de público muy por encima de lo normal. He dado conferencias en muchos sitios en España y en el extranjero sobre este tema, magia y neurociencia, y este ha sido excepcional. Realmente ha habido una afluencia de público muy grande y el público ha estado muy involucrado. La particularidad que ha tenido este Magic Weekend es que se ha llenado de teatro. Eso es insólito. Bueno, este es el primer año, entonces te quedan tantos temas, tantos magos por ver, tantas cosas de neurociencia por ver. Sounding like a prison where the guards have gone astray. Intentar a través de la magia crear otra mirada en la gente me parece fascinante. Los buenos espectáculos de magia hacen que tengamos energías para continuar, para salir a la calle y ver la vida de otra manera y con más alegría y sabiendo que se pueden hacer cosas imposibles, o sea, que no hay nada imposible, ¿no? Sí. Yo creo que eso es vital para seguir adelante. Gracias a la ilusión de la de los productores de este festival, se da oportunidad para que la gente vaya adquiriendo una cultura de la magia, en este caso, y vayan aceptando e integrando en sus vidas que la magia tiene un aporte. La gente pide más, así que adelante con el Magic Weekend. ¿Qué es el Magic Weekend? Ven y seguro que te va a encantar, así que venid. Muy bien. Gracias.